El sello del ojo derecho se ha roto. Ese Shaoran solo es un clon del verdadero descendiente de Clow Reed que yo capturé, con objeto de reunir las plumas. Recuperar las plumas de la princesa del país de Clow, no detenerse ante nada, y eliminar a cualquiera que interfiriera en su camino, fue así como lo creé. Sin embargo, el verdadero Shaoran fue quien copió su corazón en el clon, por medio de ese ojo. Y a pesar de que opuso resistencia, sellé con mi magia al original y traté de quitarle el ojo derecho a la réplica. Como era de esperarse de un descendiente de Clow, si eliminaba el ojo que contenía aquella magia, el clon también desaparecería. Me era imposible crear más copias del original con el mismo poder que este. Y aún así, a pesar de que poseía el corazón del verdadero, en él aún permanecía la determinación de recuperar todas las plumas. Así que lo liberé sin preocuparme. Escogí el lugar y el momento. Y fue así que envié al clon al país de Clow para encontrarse con la princesa llave del poder de esas ruinas, cerciorándome que emprendería el camino que yo había decidido. Todo se desarrollaba como lo había previsto, hasta que esa bruja se interpuso. Al perder su ojo izquierdo, la magia de Shaoran se redujo a la mitad. Así fue que creció con el paso del tiempo, esperando el momento para poder liberarse del sello de Feiwang que lo mantenía encerrado, habiendo pagado su propio tiempo y libertad como precio. La magia de Feiwang es fuerte, ya que al igual que Shaoran, él también es un descendiente de Clow Reed y tan solo uno de los más poderosos. Además, Feiwang está dispuesto a cualquier cosa para cumplir su único sueño. No obstante, si me hubiera interpuesto, hubiera rebasado mi límite de interferencia. Y por esa misma razón, no podía ayudar al Shaoran que había sido capturado por Feiwang. Por eso yo también esperé a que Shaoran despertara. Pero su despertar causaría a su vez la ruptura del sello del otro Shaoran, y que el corazón que se le había entregado volviera a su verdadero dueño. ¿Shaoran llegará a tiempo? ¿Quién envió a Shaoran con aquella bruja? Fuiste tú, ¿verdad? Xinhuo, teniendo en cuenta tu origen, no me sorprende por qué lo hiciste. Después de todo, tú también eres una creación fallida. Aunque dudo que puedas oírme. Tú sabías que él no era humano, ¿cierto? Aunque reprimido, posee mucha magia dentro de él. Y eso es a lo que ustedes llaman corazón. Sabías también que no era suyo, sino de alguien que se lo había dado. La magia de su ojo se está debilitando. Alguien viene desde otro mundo, y no es ese cazador. Si no me equivoco, el que viene es el otro Shaoran. Ese corazón te pertenece. Contiene aquellos recuerdos y momentos que has creado junto a Sakura y tus seres queridos. Así que no dejaré que desaparezca. Se aproxima, posee la misma aura que sentía hace un momento.
Shaoran. Me pregunto si esa era la única pluma que se encontraba en este mundo. Tú posees magia, ¿o me equivoco? Y la fuente de ella está en tus ojos. Así que esos ojos pueden ser de bastante utilidad. La barrera que protegía a este edificio ha desaparecido. Algo está ocurriendo en el acuífero subterráneo. No puedes entrar con armas sin autorización. ¡Rayos! ¿Qué pasa? Posiblemente su alma ha regresado y se unió junto a su cuerpo dentro del agua. ¡Kurogane! ¡Shaoran y Pai han salido del agua! ¿Qué? ¡Ojo! ¡Mocoso! ¡Detente! Tú le quitaste uno de sus ojos. Y también me llevaré su ojo derecho. Te pido que lo sueltes. El origen de su magia está en sus ojos azules. Si le quito a ambos, le despojaré de ella. ¡Suéltalo! ¡Que lo sueltes! Le rompió el brazo. Está dislocado y no parece sentir dolor. Y tampoco la tristeza. Tú no. Tú no eres el mocoso. Tu aura es diferente. Pero tampoco eres alguien más. Yo voy a recuperar todas las plumas. ¡La magia que está usando es originaria de Fai! Y también has robado su magia. Tomaré lo que sea necesario para recuperar las plumas, sin importar el precio. Él ha cambiado por ti y también por la princesa. Todo lo que ha hecho es para que lograran sonreír. ¿Me estás escuchando, idiota?